soy Ricardo Retamal y les doy la bienvenida a nuestro espacio de Pedagogía Ciudadana. Me han pedido que les envíes un afectuoso saludo a las chicas de la agrupación feminista y de libre pensamiento Cambios Sociales, que sigan adelante en su movimiento y reflexionando respecto a los problemas que afectan a las mujeres. En nuestro espacio también comentamos algunas noticias que están ocurriendo en nuestro país. Particularmente, estamos viviendo una emergencia de un conflicto que durante muchos años no se ha podido resolver por las autoridades nacionales. Y se trata del conflicto mapuche. Lamentablemente, la inoperancia de las autoridades políticas está derivando en que este conflicto se derive en un enfrentamiento armado. Puede hacer que la cordura se recupere y que volvamos a encontrarnos en esa zona de manera de evitar derramamientos de sangre por un conflicto que debió haber sido atendido hace mucho tiempo. Hoy el tema que nos ocupa es el de la salud vista desde la Constitución. El tema de la salud es uno de los paradigmas del principio de Estado subsidiario en Chile, bajo la actual Constitución. Esto es, tal como lo referíamos en el primer capítulo, se trata de que el Estado gaste la menor cantidad de recursos en proveer servicios fundamentales a la ciudadanía y dejando espacio para que estos servicios sean prestados por agentes privados. En este caso, coexisten para prestar y brindar salud a la población dos grandes sistemas: uno privado, representado por las ISAPRES, y otro público, donde están los hospitales regionales, provinciales, administrados por servicios de salud y la aseguradora estatal que se llama FONASA. Ambos sistemas se basan en un concepto de seguro de salud, esto es, yo cotizo parte de mi remuneración como trabajador y eso va a un fondo. Este fondo no es solidario, sino que es personal. Esto es, si yo enfrento alguna enfermedad, alguna contingencia de salud, recurro a ese seguro y ese seguro, merced a la tabla de posibles contingencias médicas, enfermedades que yo sufra a lo largo de mi vida, va a salir a cubrir los gastos de esa enfermedad. Por un lado está el sistema ISAPRE, en el que está más o menos un 25% de la población afiliada y recibe sus beneficios. Es un sistema que se ha convertido en una verdadera industria y que ha posibilitado que se generen clínicas con el mayor nivel de especialización y de atenciones médicas complejas. Estas clínicas están asociadas en su propiedad a los mismos dueños de ISAPRE y además también están asociadas a los dueños de farmacias, a las cadenas grandes de farmacias. Eso más el problema que existe con los planes de salud, que discriminan en función de si un plan es más caro o menos caro, particularmente el de las mujeres en edad fértil, está llevando a que durante este gobierno se haya presentado un proyecto de ley destinado a mejorar esta circunstancia de los diversos planes de salud, a establecer un plan único de salud para los que están en este sistema privado y de esa manera evitar las arbitrariedades. Reitero, este sistema privado de salud no es solidario, por ende es solamente para aquellas familias que pueden cotizar en estas instituciones de salud tradicional. Por otro lado, está la mayor parte de la población que tiene que atenderse en el sistema público. Y este sistema público, como ocurre en la mayoría de los países, siempre es deficitario, adolece de problemas de administración y, particularmente en nuestro país, que es tan extenso, regularmente no cuenta con las prestaciones que son requeridas para aquellas enfermedades que son más graves. Tampoco cuenta con especialistas en el número suficiente como para cubrir a toda la población. Uno y otro sistema tienen deficiencias y coexisten. La pregunta es si no sería mejor contar con un solo gran sistema de salud,
O bien, aprovechar este seguro y que este seguro operara de manera solidaria, cosa de que los que tienen mayor disponibilidad de recursos puedan ayudar a aquellos que tienen menos. Otro problema importante en materia de salud es que normalmente a nivel local no existe la posibilidad de demandar que se instalen nuevos hospitales, sino que esto está dirigido centralizadamente. Este es uno de los aspectos que se ha visto como factor crítico con motivo de la pandemia. Y nuestro sistema, con sus más y con sus menos, ha podido responder, pero con una gran inyección de recursos extraordinarios. Y esto va a seguir siendo así porque evidentemente existe un déficit en la red de establecimientos hospitalarios y, por supuesto, en la cantidad de personal calificado que pueda atender a esta población. El ejemplo lo tenemos acá en Paine. En Paine tenemos una extensión territorial que puede ser equivalente a una región. Y por otro lado, una cantidad de habitantes de importancia que ameritaría contar con un hospital cercano a las comunidades. Y ese problema no se puede resolver localmente. El alcalde no tiene la posibilidad de construir un hospital con la cantidad de recursos que maneja. Tiene que pedirlo a nivel central. Entonces, es otro problema más que afecta para que se otorguen prestaciones de salud, en este caso pública, y que lleguen a tiempo a una comunidad determinada. Con esto terminamos nuestro espacio de pedagogía ciudadana. Si tienes algún comentario que nos puedas enviar, manda un video o un comentario escrito al número de WhatsApp que está apareciendo abajo en la pantalla. Y si te gustó este video, apóyanos con un like en YouTube. Nos vemos.